Pues bienvenidos, amigos, otra vez a un episodio más de las 20 empresas más importantes, las 20 empresas públicas más importantes en esta lista de reproducción va a ser de México. Y pues estamos agradeciendo que Capacitación Integral nos permite sus instalaciones para hacer este trabajo. En Capacitación Integral puedes encontrar servicios para los ejecutivos de tu empresa, ¿no? De también se hace en línea, ¿no? Se dan servicios en línea. ¿Todo es presencial o cómo funciona más o menos el servicio? Pues ahorita principalmente son cursos en línea. Ajá. Hay cuestión de la pandemia. Y sí, también tenemos como modalidades presenciales o empresas directamente. O sea, que no tienes que ser de Guadalajara para tener servicios. Ya puedes estar en cualquier parte. Ah, mira, eso está súper interesante. Es un servicio híbrido, entonces, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de esta empresa que se llama Grupo Aeroportuario del Pacífico. Las personas que vivimos aquí en Guadalajara conocemos bastante bien esta empresa. Cuando hacemos un viaje, puse la foto de la entrada cuando vas a recoger a alguien, ¿no? O cuando lo vas a ir a dejar. Entonces ahí se ve el aeropuerto de Guadalajara. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de qué consiste este negocio. Pero lo que se me hace muy interesante para estudiar los estados financieros de esta empresa es conocer la historia, ¿no? Entonces, vamos empezando. A mí, esta señora Laura Díez Barroso Azcárraga, ella es nieta del fundador de lo que ahora conocemos como Televisa, de un señor que se llamaba Emilio Azcárraga Vidaurreta, y ella es sobrina del Tigre Azcárraga, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de ella. GAP, aunque ella no fue la fundadora del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP es, como lo hemos platicado, como estos conglomerados que hizo el gobierno federal para desincorporar los aeropuertos de México o los principales aeropuertos de México. Entonces, era 58 aeropuertos que se dividieron en cuatro grupos. Cinco. El quinto es el Grupo ASA, que es el que maneja el gobierno federal. Luego hizo un grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que es el que maneja actualmente el aeropuerto de Santa Lucía. Y ya platicamos de Grupo Aeroportuario Centro Norte, que su aeropuerto bandera es Monterrey. Y Grupo Aeroportuario del Sureste, que su aeropuerto bandera es Cancún. Y ahora toca Grupo Aeroportuario del Pacífico, que son todos los aeropuertos que están, digamos, del lado oeste de México, ¿no? Entonces, lo que se me hace bien interesante de esta historia fue cuando el gobierno federal, como hemos platicado, dice, vamos a constituir una empresa que va a ser la operadora y que va a tener un contrato con los aeropuertos. Entonces, o sea, haz de cuenta, hay una empresa que es dueña de las concesiones y hay una empresa que es la operadora, y a esa operadora le dicen, tú vas a tener el 15% de las acciones de control de las concesiones, ¿no? O del grupo aeroportuario. Entonces, ese 15% te dicen, lo vas a tener, y el 85% restante va a ser al público inversionista. Esta historia está interesante, ¿eh? No es como que sea como Pati Chapoy de los negocios, pero vamos a hablar, o sea, de un tema que es político, corporativo, bastante interesante. Pues cuando el gobierno otorga estas concesiones para operar este aeropuerto, son un sindicato de tres empresas españolas que se les antojó controlar GAP y invitaron a un grupo mexicano, que es el de Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, para operar, para ganarse la concesión. Entonces le dijeron, nosotros vamos a hacer los operadores porque somos españoles y somos muy buenos para operar aeropuertos y somos lo mejor de lo mejor, y tú tienes que ser nuestro socio estratégico mexicano, ¿no? Entonces, cuando hicieron esta empresa que se llama de la tenedora, digamos, del control, se llama AMP, y dijeron, hay una empresa que es constructora que se llama Fenosa, que es española, hay otra que se llama Dragados y otra que se llama AENA, y ellas tuvieron la mayoría de toda la concesión, y al grupo Ángeles le dijeron, tú quédate con el 12% y nos vas a representar en el sindicato de empresas, ¿no? Y cuando esta persona dijo, bueno, está bien, le entro, ellos pagaron $260 millones
para quedarse con la subasta, digamos, de la concesión. Y entonces, de repente, este señor Olegario Vázquez se dio cuenta que los españoles no estaban invirtiendo, no estaban cumpliendo con lo que habían quedado, y dijo, no, yo no quiero estar involucrado con esto. Y entonces, estoy hablando de 1999, cuando se ganaron la concesión. En el 2001 dice, yo no quiero saber nada con ellos. Y llega otro grupo, que es un señor que se llama Ricardo Albarrán, que es el que era dueño de Jugos del Valle, y queda como el socio mexicano. Crean una empresa que se llama Holding Mex y queda como el socio mexicano. Pero luego, en el año 2000, entre 2002 y 2004, se crea como una controversia en la Cámara de Diputados, porque dicen, ¿saben qué? Esa compra del socio mexicano es una simulación, porque en realidad le pagaron 40 millones de dólares a Grupo Ángeles por esa participación de ese negocio, pero una parte de ese dinero es de uno de los españoles. Entonces están simulando como que la empresa mexicana, o sea, como que el mexicano en realidad no es un socio, sino solo es un prestanombres. Y entonces se hizo toda una controversia ahí. Y total que dijeron estas personas de Holding Mex, no, entonces ya no quiero tener nada que ver, no quiero tener problemas legales con estos. O sea, les había prestado dinero Fenosa a esta persona para que comprara la participación. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Y entonces para 2006, yo creo que lo que pasó fue que esta señora Laura Díez Barroso, con su socio, un señor que se llama Eduardo Sánchez Navarro, pues yo creo que dijeron, oye, no, pues no se te antoja a ti ser socio de un aeropuerto, ¿no? Pues sí, oye, pero no sabemos nada de negocio aeroportuario. No importa, bueno, aquí se supone que los españoles saben mucho. Y entonces le vendieron la parte de Holding Mex a este grupo que se llama CMA. Y bueno, de manera que entonces ya quedaron cuatro grupos. Quedó AENA, que era parte del gobierno español. Quedó CMA, que es este grupo de la señora Laura Díez Barroso. Y quedó una empresa que se llama DCA o Dragados. Y quedó otra empresa que se llama Unión Fenosa. Entonces quedaron otra vez tres españoles y un mexicano, ¿no? Pero ándale que para 2007, cuando ellos entran, que son los nuevos socios mexicanos, y dicen, bueno, entonces hay que hacer este puente fronterizo entre el aeropuerto de Tijuana y San Diego, y se dan cuenta que los españoles en realidad no quieren invertir. Todo el tiempo nada más tienen la concesión para explotarla, ¿no? Entonces yo siempre que había visto GAP, no había algo que no me gustaba, que estaban todo el tiempo extrayendo dividendos de negocio, y decía, pues ¿a qué hora va a crecer si tienen este conflicto? O sea, estas tres empresas españolas ponían ellos sus propios directores para simplemente extraer los dividendos de los aeropuertos, pero cuando parte de la intención del gobierno federal mexicano de precisamente privatizar los aeropuertos era para que la inversión privada los hiciera más grandes o más modernos, ¿no? Y no estaba ocurriendo. Entonces ellos entran en una disputa legal, en una controversia. Para el 2008, ellos meten una controversia en la Auditoría Superior de la Federación, me refiero a los socios mexicanos, diciendo, oye, ¿cómo es posible que la empresa AENA, que es del gobierno español, tenga concesiones de aeropuertos mexicanos? Eso es anticonstitucional, ¿no? Entonces, con esa controversia, ahí empieza la disputa, porque dicen, no puede ser que el gobierno español tenga concesiones mexicanas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ocurre es que Grupo México, que es otro grupo que vamos a ver más adelante, empezó a adquirir en el 2010 10% de GAP, ¿no? Y entonces, es algo que te digo, ya estábamos hablando de tres grupos españoles, un grupo mexicano estratégico y luego un quinto que también quiere apoderarse de Grupo Aeroportuario del Pacífico, ¿no? Entonces, para el año 2011 ya había aumentado su participación al 26%, pero había un problema que en el acta constitutiva dice que necesitas pedir autorización para tener más de un porcentaje de las acciones. O sea, no puedes ser dueño de más de 10% de GAP sin autorización de la Asamblea. Pero Grupo México, a través de varias casas de bolsa, empezó a comprar porcentajes de GAP, ¿no? De tal manera que para el año 2013 logran, en una asamblea de accionistas, para el 2013 GAP ya alcanzó el 29% de las acciones. Grupo México alcanzó a adquirir el 29% de las acciones.
y hizo que votaran el estatuto de que no se podía poseer más del 10%, pero ellos a través de una controversia constitucional también estuvieron luchando para evitar que Grupo México controlara este GAP, ¿no? Para 2014, finalmente, es algo que me gustó mucho que hicieron, le adquirieron el 33% de las acciones de Abertis, de uno de los socios españoles, y al mismo tiempo adquirieron a esa misma empresa DSA con dinero prestado, y se hicieron entonces del aeropuerto de Jamaica, ¿no? De un aeropuerto de Jamaica que actualmente están operando. Entonces, después un juez determinó que el Grupo México no podía hacer lo que hizo porque era ilegal que comprara tantas acciones de GAP. Y poco a poco Grupo México ha estado bajando su participación dentro de GAP, ¿no? De tal manera que para el día de hoy, CMA es propietaria de 2/3 partes de AMP. O sea, ya ella ya es como la socia mayoritaria de AMP. Y se quedó AENA del gobierno español como dueña del 33%. Y a mí me gusta mucho cómo termina esta historia, porque finalmente ella, en el año pasado, ya a sus herederos o a su familia ya le fue dejando la propiedad de esta empresa que es CMA, ¿no? Entonces, yo justo lo que no me gustaba era, y eso que ahorita les he platicado a lo mejor ha estado un poquito atropellado porque son muchos datos, pero es lo que refleja cuando tú ves la información financiera de GAP, ¿no? GAP es el grupo aeroportuario más grande en cuanto a activos. Si tú ves ahí, los activos son $2,300 millones hace 10 años y ahorita son $2,600 millones. Y entonces te preguntas, ¿por qué no ha crecido, ¿no? Si te fijas, el capital contable es el que ha ido disminuyendo en cuanto a su valor. Esto es porque, yo creo que básicamente es porque no han estado acumulando utilidades, sino que todo se ha estado yendo en este como, pues no es que se vaya en el conflicto, pero mientras no haya un control definitivo sobre los negocios, lo lógico es que todo ese flujo de efectivo que se genera del negocio se distribuye a manera de dividendos entre los grupos, ¿no? Entonces, digamos que los grupos españoles habían estado quedándose con la mayor cantidad de dividendos posibles. O sea, en lo que yo creo que decían es, mientras no nos pongamos de acuerdo, hay que dividirnos los dividendos, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que hace que se descapitalice la empresa, y han estado manteniendo su tamaño, pero básicamente por esa deuda con costo, ¿no? Que es lo que les decía, que parte de esa deuda con costo muy probablemente fue de cerca de $100 millones hace 10 años a 1,200, fue para ahora sí que sacar a uno de los socios, ¿no? Que fue cuando compraron el aeropuerto de comprarle su participación y además comprar el aeropuerto de Jamaica, ¿no? Entonces, también pues los resultados se ven impactados. Aquí normalmente hace 10 años manejaban ellos 20 millones de personas en un año. Para 2019, antes de la pandemia, ya manejaban 48 millones, o sea, más de lo doble. Y lo que yo les decía, este negocio, imagínate, todavía en pandemia y todavía generando utilidades, es que es un negocio muy, muy noble, ¿no? Entonces, me gusta mucho de GAP el hecho de que ya hayan resuelto ese problema corporativo de los grupos que estaban en pugna. Eso es lo que lo hace muy atractivo. Lo que no me gusta es que esa pugna los hizo perder mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo valioso para que los aeropuertos a lo mejor fueran más modernos o para que el grupo fuera todavía más grande. Pero se me hace muy buena noticia esta reparación que hicieron, digamos, del tema del gobierno corporativo, ¿no? No sé si tengan algún comentario. ¿Fui claro lo que les estaba platicando? Yo, como comentario, bueno, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene ya proyectos a mediano plazo que son interesantes. La ampliación del aeropuerto de Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de Puerto Vallarta. Uh-huh. Y ahí creo que va a ser a lo que estás comentando, que lograron solucionar sus conflictos internos y ahora sí ya van a empezar a meter dinero para crecer, pues. Sí, sí, sí. O sea, yo pienso que algo que me gusta mucho es ver a una mujer empresaria, porque es muy extraño, que también eso también lo quería contar ahí. Pues, no hay muchas mujeres en el recuento que vamos a hacer de las empresas mexicanas, incluso internacionales, no hay muchas mujeres. Y a mí me gusta mucho, cuando tú estudias el caso de un reportero del Pacífico, ver la evolución de Laura Díaz Barroso, porque ella era de las que había fundado la revista Eres desde juvenil y todo esto,
O sea, ya estaba muy metido en el tema editorial de Televisa y verla convertida en una gran mujer empresaria. Se me gusta mucho ver cómo algo que era un conflictuado lo fueron resolviendo con el paso de los años y ahora ya es una realidad de una empresa sólida. Y aparte tenemos ya una figura de una mujer empresaria que muchas veces puede utilizar como modelo de cómo se debe llevar a cabo las cosas, porque a veces creo que es difícil enfrentar a un mundo tan complicado y que no te hayas preparado. Entonces, a mí me parece hasta un caso de éxito, GAP, ¿no? En el tema de reparar problemas de gobierno corporativo. O sea, sí vale la pena que la gente que le guste estudiar modelos, este tema es un ejemplo. No sé. ¿Algo más? ¿Algún comentario? No. Muchas gracias y bueno, ya hablaremos de ella en otro episodio.